Buenos días, buenos días, buenos días, mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo han pasado acá? Está gris el día, un poco fresco. Y bien, vamos a comenzar a trabajar. Tenemos esas dos prontas que ya las hicimos ayer. Tenemos esa pronta. También hicimos unos días. Estas dos las terminamos ayer, están prontas. Tengo esta acá que la trajeron hace un mes y ahí está. Y bueno, después tengo esta otra que el propietario la dejó acá hace como 3 meses, la llevó a reparar a otro lado. Se la arruinaron, no le hicieron daño, se la arruinaron. Y bueno, ahí quedó. Tenemos esta para hacer que tiene problema de pedal. Hay que poner otro pedal. Tenemos esa para hacer, que no me acuerdo qué tiene. No me acuerdo. Pero lo que nos compete a nosotros va a ser esto. Esta. ¡Toyota! Tenemos que cambiarle el engranaje a esta. ¡Toyota! Sí, señor. Así que creo que de carambola, de casualidad, traje unos equivocados. Y creo que son de esta máquina. Va para ahí. Bueno. Vamos a empezar a trabajar con esta señorita. Voy a sintonizar bien esa radio porque está chiflando. Sí. Bien. Muy bien, vamos a ver qué le pasa a esto. Me dijo el propietario, yo no la vi. Aparte veo el eje corrido acá, me supongo que por lo que me dijo es correcto, que tiene el engranaje roto. Pero, qué viejo que estoy, no me acuerdo. Yo recuerdo haber visto el engranaje chico, pero no recuerdo haber destapado esto. Sí, yo recuerdo haber visto esto. Bueno, por favor. Tengo que mandarle un mensaje a la dueña de esa máquina. Vamos a mandarle mensaje. Bueno, es diferente. Es diferente, no es igual, ¿no? Es más largo y no lo puedo acortar. Es más largo así. No lo puedo acortar porque tengo las roscas. Pero tengo la opción de poder correr este casquillo. Ya tomé las medidas del diámetro de la parte exterior de esta. Y es más chico que el casquillo. O sea que lo puedo poner y que entre en su lugar. Como tiene una cara plana donde entra este tornillo, puedo sacarlo hacia afuera, apretar estos tornillos a muerte y después llevarlo a su posición para que queden hermanados los dientes, ¿no? Estoy en eso, no tiene sentido que esté mostrando cómo hago, porque es poner un engranaje, darse un poco de maña para que queden enfrentados los dos dientes. Por lo menos, todo esto a ver si me funciona, porque no sé si me dará el recorrido de los dientes que tiene, es muy corto. Pero el ancho y el ángulo del diente es el mismo. Eso es importante. Así que sigo con esto a ver si lo puedo sacar adelante. Bien, acá está todo presentado. Está todo presentado, más o menos como debería ir. No me esmeré mucho en terminar. Incluso ven que no le puse la tuerca de acá. Acá está solo con un tornillo, está apenas arrimado. Esto no está puesto en su lugar. El engranaje le falta un tornillo de abajo, pero no me importa, está más o menos alineado, está más o menos donde tiene que trabajar. La cola, la lanzadera en su posición más hacia adelante está en su lugar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, ¿qué pasa? Cuando pueda poner la... Pucha caramba. Voy a sacar la aguja, que se la acabo de poner. No tengo la muestra del engranaje yo. Bueno, convenimos que la cola está más o menos ahí, tal vez un poquitito antes tendría que parar. Pero está más o menos en el lugar. Pero, che, está porfiada. Pero, llega hasta ahí.
no le da el recorrido. Acá no hay ajuste que valga. O sea, puedo agarrar esta biela y hacerla más corta, que le voy a variar el recorrido, pero no tiene sentido. El engranaje no sirve. Ahora voy a... Por eso lo puse todo así nomás, porque tenía que ver a ver qué pasaba. Bueno, ahora voy a buscar otro engranaje con más volado. Voy a cambiar el chico y voy a cambiar el grande. Todo ese trabajo para ver si la puedo solucionar, porque no tengo la muestra original de ella. Capaz que en otros países es fácil, uno va y dame un engranaje de Toyota modelo 5800 y tal, y te venden. Acá no, acá es una aldea, no tenemos esa facilidad, así que voy a ver de tratar de solucionar con lo que hay. Si no, bueno, lo siento mucho, ¿no? Yo quiero hacerlo el trabajo, pero si no se dan las condiciones y ves que el recorrido del engranaje está bien. Bueno, bye bye. Bien, después de estar buscando, lo que encontré es este, pero no tengo el chico del, no sé dónde está, no lo encuentro, que me sirve. Voy a tratar de ponerle este, pero ¿qué pasa? El diámetro es distinto, no me sirve, es más chico este diámetro, tendría que mandar a rebajar el eje. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer ninguna intervención en la máquina, a la cual no puedo volver para atrás y dejarla exactamente como estaba para entregársela al cliente en el caso que no pueda repararla. O sea, todo se puede hacer. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que la reparo. De última le mando a hacer un engranaje. No tengo por qué meterme en ese baile que no lo arreglé con el cliente. Yo arreglé un cambio de engranajes y es lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un eje de esta medida. Sé que me va a quedar con juego acá, pero quiero ver si me da el recorrido para, bueno, para después hacer la intervención en esto, mandarlo al tornero o ver si lo rebajo yo, no sé. Pero lo primero que voy a hacer, voy a buscar un eje de este diámetro para ponerlo acá y ponerlo como si fuera a trabajar. Sé que va a quedar con juego. Es algo muy, muy loco, pero es una forma de ver si me da el recorrido. Si me da el recorrido, hago lo que haya que hacer. Así que estoy en eso, no muestro de minuto a minuto qué estoy haciendo porque tengo que buscar cosas y todo eso me lleva tiempo. Bueno. Acá puse este eje, tiene juego, obviamente, pero yo lo que quiero ver si me da los recorridos. Eso es lo que quiero ver. Más o menos, ahí estaría perfecto. Ah, tengo lugar para corregirlo. Bien, veo que lo puedo colocar. Que me da, la colita queda más o menos en el lugar. Ahora sí, voy a mandar al tornero. O lo hago yo, no sé. Rebajar esto para poder colocar este engranaje que tiene diámetro más chico. Podría mandar al tornero a rebajar esto, pero esta pared es muy finita. Yo sé que una vez que está puesto ahí, esto no se va a mover, pero ¿para qué someter este engranaje plástico al estrés de que lo agarre en un torno y que levante temperatura? No, prefiero dejarlo así. Ahora sé que le puedo adaptar el engranaje plástico común. Bueno, y así es como determino yo determinadas cosas, porque hay que hacerlo, hay que dar solución, no importa cómo, hay que dar solución. Bueno, ahora voy a hacer lo más probable que lo haga yo, de rebajarlo, porque es muy poquito, pero no lo voy a mostrar porque no corresponde hacerlo de la manera que yo lo hago, que lo podría llegar a hacer, porque el tornero me va a demorar unos días. Ya estoy atrasado con esta máquina, tendría que haberla entregado, avisado ayer o hoy, que estaba pronta, o sea, va a quedar pronta para hoy, va a quedar pronta, pero le avisaré que venga mañana a buscarlo. Bueno, vieron, ¿no? Esto tiene juego acá, pero por lo menos me dio la opción de poder corroborar si me va a servir. Listo, ya está.
La desahuciaron en varios lados esta máquina, la llevaron a varios lados, la señora le tiene un cariño bárbaro y no quería deshacerse de ella. De última también podría mandarlo traer, pero si yo lo adapto para este tipo de engranaje, cuando lo vuelva a romper, en el caso que lo vuelva a romper, le puede poner hasta de metal. Es un trabajo que creo que va a quedar bien hecho, pero hasta que no esté cosiendo, los pingos se ven en la cancha. Este tipo de cosas a veces se ponen, vieron el diámetro del engranaje, cómo tiene que ver, la cantidad de dientes, la distancia que tiene que estar, tiene mucho que ver, hay que tener mucha teoría, que es lo que en las clases trato de impartir teoría, porque con la teoría sabemos qué hacer, ¿me entienden? Estos trabajos a veces son bastantes perros para hacer. Son tan perros que a veces hasta ladran. Pero alguien tiene que hacerlo. Bueno, voy a hacer eso. No lo voy a mostrar, lo voy a hacer yo. Bueno, ya hicimos esto. Acá está el engranaje. Este no es, perdón. Me pasó lo mismo hace un ratito. Acá está el engranaje. Ahí entra, justito. Y ahora vamos a armar. Sí, señor. Vamos a corroborar que entre todo bien. Voy a pasarle una lijita. Todo a lo largo. La tengo que tener por acá porque yo recién la usé. Pasa que es tan guacha. Se me esconde. Sí. Se me escondió. Le voy a andar por acá. Acá está. ¿Vieron que estaba? Yo les dije que estaba acá. Bueno, comencemos. Tenemos que ver de qué lado va esto. Esto así no va porque está gastado así. A ver, sí, va así. Perdón, no dije nada. Esto va acá así, ahí entra suave. Ahora vamos a ver. Voy a marcar donde está puesta la traba para estar seguro de que lo pongo en ese lugar para que no se mueva el engranaje, ¿no? Voy a sacar los tornillos. Vamos a poner el engranaje. A ver ahí. Ahí casi está. Lo voy a trabar por acá. Y le voy a dar unos golpecitos para estar seguro que esto fue bien a fondo. Bien a fondo, está en la traba, vamos a apretarlo, la volvimos a la vida, estamos a... Está bien apretado. Este de acá está bien apretado. A ver. Bien ahí. Bueno. Vamos a ver quién nos escribe. A ver. Bueno, que mandaron una máquina de afuera. Bueno, lo primero que hay que hacer ahora es poner la aguja. Ustedes recuerden que yo saqué todo el carril y todo, entonces hay que poner la aguja para asegurarnos
que la distancia entre la lanzadera y la aguja, ahí se la lleva por delante, ¿eh? Tiene que estar más abajo el carril. Porque después tengo que ajustar la distancia de los... Le falta... Y toma. Un poquitito más. Porque no queremos que rompa aguja. Ahí está, ahí quedó con luz. Después voy a ver de alinear el carril. Esto ya está. Ahora más o menos tengo que alinear las alturas de los engranajes. El chico me coincide con la ranura que tiene. La ranura va en la cola, donde estaría la cola de la lanzadera. Ahí tiene una ranura donde entra un tornillo. Es muy importante, a mi criterio, ¿no? Capaz que hay alguien que difiere, pero para mí es muy, muy, muy importante, muy, mucho importante poner los tornillos en sus caras planas, donde corresponde que vayan. Vamos a buscar la llave. Así toda la mañana. A ver. Tengo llaves mejores, pero no las encuentro. Bien. Está abajo. A ver ahí. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Ahí quedó. Bueno, entonces... más o menos va a ir por ahí. Más o menos va a ir por ahí. Como ven, ya este casquillo tengo que llevarlo para que no me quede sin este juego. Esto está flojo. Así que con mucho amor. Me gusta. Bueno. Seguimos con esto. Ahora le vamos a poner esta pieza. No seas mala, vos sos de ahí, tenés que entrar. Que quede alineada la biela, todavía tiene que ir un poquito más. Ahí está, se me corrió el engranaje de abajo, pero no importa porque el engranaje de abajo no lo apreté, solamente lo arrimé. Voy a poner el tornillo acá.
Lo voy a presentar, no lo voy a poner como va. Acá está la llave. Bueno, y ahora lo que corresponde es tomar un mate. Voy a tomar un mate. Y voy a contestar esos mensajes y ya seguimos. Bien, ahora tomamos el mate y ya estoy apretando esto. Ustedes ven que los aprieto bien, ¿no? Bueno, ahí tiene juego porque tiene juego acá. Porque no le puse la tuerca, no le puse nada. Ahora voy a apretar la tuerca. Voy a ver cómo quedó esto recorrido. Está bien. Bueno, vamos a ver qué dice ella. Vamos a ponerle la tuerca acá y después vemos. Quedó bien, pero podría ir un diente más todavía. Bueno, la tuerca está acá. En este universo tiene que... A ver si la veo, para. Bien. Bueno, para la gente que quiere saber cómo hice lo del eje, lo puse para la gente que se unió, porque me da vergüenza, es algo que no hay que hacerlo, pero no tenía opciones. Así que lo tuve que hacer. No queda mal. No queda mal, pero es mejor que lo haga un profesional, ¿no? No queda mal. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a poner a ver cómo quedó el punto. Ya lo muestro. Bueno, vamos a ponerla en zigzag. Como es, tenemos el disco de zigzag acá puesto. ¿Cómo trabaja esto? ¿Alguien me puede decir? Bueno, vamos a poner los puntos. Bueno, así es como quedó. Se logra ver. Está pasadísima la cola, pero creo que tengo que modificar el punto. Tengo que llevarlo más atrás todavía. Pero antes de hacer eso voy a ver por qué no lo puedo poner en zigzag. ¿Ah? Pero ven que la punta va más o menos hasta su posición. Y la cola también. Bueno. Ya esto tenemos todo apretado, está todo puesto, bien apretado. Me falta apretar este tornillo, poner el que levanta los dientes y apretar bien esto. Pero primero voy a tratar de adivinar cómo hace los dibujos. ¡Papá ahí!
Bueno, la puse un poco en el motor, acá para porque estaba, el problema era que estaba pegada a la máquina. Pero la velocidad que levanta no me piache mucho. Voy a ver si el pedal está entregando el máximo de potencia. No, no está entregando el máximo de potencia. Pegando el máximo. Voy a desenchufar. Y a ver si puedo alinear un poco mejor esto. Tener cuidado con estas cosas porque son de porcelana, ¿vieron? ¿Vieron? Entonces. Bueno, dicho esto, acá yo no voy a tocar nada más. Y vamos a poner a punto. Ahora que la tengo haciendo zigzag, la voy a poner a punto. Porque la puse más o menos, ¿no? Bien. Vamos a poner la aguja, yo se la saqué. ¿Por qué? Porque como le iba a dar velocidad con el motor, no quería que hiciera desastre. Ahí está en zigzag. Vamos a poner la lanzadera. Está bastante bien. Está muy atrás la lanzadera. Muy atrás. Vamos a aflojar el tornillo. Tuve un problema con uno de los tornillos acá, que vamos a ver cómo lo soluciono. A ver. O sea que esto tiene que girar un poquito más. Le voy a sacar este tornillo que no quedó bien colocado. No sé qué pasó acá, si lo metí torcido o qué hice. Y vamos a ver si lo puedo. Charlot se quiere escapar, pero ahí se me fue. Ahí, a ver ahí. Ahora me gustó. Ahora me gustó. No sé si se verá ahí. De ese lado está bien. Y este otro lado está bien. Bueno, pero si observamos, vemos que la punta del carril está muy atrás. Tengo que girar el carril así. ¿Por qué es importante girarlo? A ver. Si puedo explicar. Esta máquina vino sin bobina. ¿Por qué es importante girarlo? Porque al girarlo, giramos también esto. Y si lo dejamos muy adelante, la patita de la lanzadera vamos a hacer las cosas bien. Si ven cómo queda el hilo. Si lo giramos muy adelante, se nos sale y nos revienta el hilo. Entonces siempre es conveniente tenerlo que quede trabajando más bien para atrás. Yo ahora voy a mirar con la tapa del carril a ver dónde me cae la aguja. Si me cae bien, lo voy a dejar así.
porque tiene una ranura acá arriba que tengo que respetar que caiga ahí la aguja. Obviamente ya lo estoy viendo que está súper corrido. El zigzag está, la aguja está del lado izquierdo y miren dónde cae. Hay un milímetro, tengo que girar el carril así, lo voy a girar. Para asegurarnos de que la aguja caiga en su correcta posición, más o menos por ahí, pero la aprieto, y del otro lado nos cae bastante bien. Ahora voy a poner la lanzadera a ver dónde nos queda la punta, pero va a andar. Está bien esto, ahí quedó bien. Quedó sin juego, está, me gusta cómo quedó. Bueno, voy a solucionar el problema con este tornillo de acá, que no sé si lo puse torcido o qué, si tengo que hacer otra rosca, no tengo idea. Ahora lo voy a sacar y lo voy a volver a poner, a ver si estuvo mal, hubo una mala praxis de mi parte. Y después voy a poner a punto. Ya esto puedo taparlo, pero antes de taparlo voy a hacer esas cositas. Sí. Estoy viendo que el transporte. Bueno, no sé. Voy a solucionar este problema. Vamos paso por paso. Va para ahí. Bueno, estoy teniendo un problema que no me hace el transporte, que se me mueve la palanca. No voy a empezar a desarmar como loco. Primero voy a revisar que todo este mecanismo del transporte esté suave. O sea, lo voy a desconectar de la biela para ver que esté todo suave. Es lo que voy a hacer. Voy a sacar este perno y va para ahí. Ven, si no hubiese hecho de desprender esto de acá, que está con aceite viejo. Esto está pegado. Así que hay que desarmar y ver dónde está pegado. Sí. Bueno, estoy con eso. Estoy con eso. Esto tiene que moverse suave para atrás y para adelante. Creo que está pegado acá en un galet que tiene. Vamos a lubricar un poco. Si encuentro el aceite. Qué problema el aceite. Lo tenía recién acá. Se me esconden las cosas. Quiero terminar esta máquina para ir a comer. Bueno, a ver dónde estás, corazón. Bueno, mientras lo busco, voy a pulir esto que tiene aceite viejo. Apareció. Y se supone que es una máquina que están dando. Voy a echarle aceite y voy a ver si afloja. Si afloja, bárbaro. Y si no afloja, bueno, comenzamos a desarmar. No sé. Está durabel esto. El otro día presté a un vecino una llave y hace falta. A veces las herramientas te tratan de sorete, te dicen que sos mal vecino, pero las prestás. Bueno, está, ya vi el problema donde está. El problema donde está es acá arriba. Tiene un eje que está trancado. Hay que sacar todo.
Voy a ver si puedo sacar todo sin sacar los dientes. No de vago, sí, pero si puedo sacarlo, lo hago. A ver. Ahí vino. Esto está pegado. Ese es el problema que tiene. Ven que hay que parar, mirar, observar. Porque a veces nos metemos en problemas. No queremos meternos en problemas. Ahí aflojó, pero no es como tiene que trabajar. Está pegado acá. Ven que ahí aflojó. O sea, un poquito de aceite. Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Bueno, también hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. No vamos a poner la morsa, no vamos a ponerlo como va, porque si no, capaz que hasta rompemos algo. Un montón de problemas tenía esta máquina. Y era, estaba, lo podíamos prever. Pero no, lo podíamos prever, pero no. A ver si puedo aflojarlo esto. Suave, suavecito. Suavecito. Ahí fue. Ya dejó puesto el destornillador. Se había pegado acá en la punta. Lo pulimos. La puedo poner del otro lado si quiero. Lubricamos. Porque es indiferente de qué lado vaya. Y armamos. Ahí fue. Y ahora sí. Era esto el problema que tenía. Bien, esto lo ponemos ahí. Esto lo apretamos contra acá. Y ahora apretamos este tornillo. Ahí nos quedó suavecito. Ahora hay que armar. Esto está suave. Ahí. Vamos, mi amor. Eso, mi ternuita, dale, dale. Dale, mi terroncito de azúcar. No seas guacha, no me des pelea. Ahí entró, acá entró. Bueno, ahora voy a poner esto en posición. Esto ajusta los dientes en la ranura, pero como yo no lo toqué, ven que ahora mueve suave. Solamente aflojé la tuerca, la voy a volver a apretar. Esta tuerca. Y vamos a apretar esta otra. Eso está bien. Ahora ponemos el muñoncito que va acá. Cuando quieras, ¿no? Cuando vos quieras, lo ponemos. Hay que aflojar esto. Para que nos permita. Ahí fue. Tengo las marcas del aceite viejo de donde estaba. Estaba ahí. Aprieto esto. Y ahora más o menos tengo que alinear los dientes. A ver si transporta ahora.
sigue sin moverse. Bueno, pero ya descartamos todo este problema. Ahora voy para arriba a ver por qué no se mueve. Bueno, hay que estudiarlo. Debe estar pegado en algún otro lado más. Bueno, tenemos pegado esta pieza. Ahí ya está trabajando el diente. Este, que está pegado acá. Hay que sacar la bisagra. Vieron que hay que parar, observar, no desarmar a lo loco. Porque si no, no mandamos alguna de esas y después tenemos que hacernos responsables. Bueno, lo voy a sacar. Esto es fácil de sacar y ya lo arreglo. Bien, ahora me encuentro que se desplazaron los dientes para acá con esa maniobra que yo hice. Así que tengo que ahora desplazar los dientes para la izquierda, que se hacen con estos tornillos. Aflojo este tornillo cónico un poco. Aflojo este, lo aprieto un poco para llevar toda la pieza con los dientes hacia la izquierda. Ese es el primer paso. Bueno, ahora en puntada máxima, no sé si se llegará a apreciar ahí, cuando sube el diente, tengo una luz acá. No me gusta dejarlo así, me gusta arrimarlo bien contra acá adelante en puntada máxima para que tome bien la tela lo más adelante posible. Eso se hace con este muñón que aflojamos hoy. Ahí como está, ahora lo aflojo y lo llevo para adelante los dientes y va para ahí. Bueno, y eso ya sería todo. Vamos a achicar la puntada. Ahí la achiqué, ahí la agrando. Ahora es cuestión de armarla y probarla, a ver si tenemos suerte, capaz que hasta anda. Pero vieron que cada paso un problema, ¿no? Cada paso un problema. No era solo cambiar ese engranaje. Cambiarlo me llevó trabajo, pero después que terminé eso, hubo que hacer otras cosas más. Bueno, por ejemplo, ablandarla. Va para ahí. Bueno. Bueno, 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 buenísimo. Vamos a ver esta señorita. A la señora que está suscripta, no se preocupe, yo la voy a limpiar la máquina. Quédese tranquila que la voy a limpiar. Voy a ver si anda el devanador. Está mal conectada la lámpara. La conexión de la lámpara está mal. Este, sí, señor. Bueno, tenemos 220 acá. Y la lámpara está mal conectada. Muy bien, hay que sacarla de ahí y ponerla acá. Está conectada a la conexión del motor. Bueno, vamos a hacer eso, voy a desenchufar. A ver si puedo hacerlo sin que se me haga mucho desmadre. No seas mala, no seas mala, no seas mala. No seas guacha. Ahí saqué el tornillo, el cable de la luz. Ahí apreté. Y después este de la luz va acá al medio. Si puedo. Eso está, este quedó mal. Este el motor quedó mal. Y en verdad quedaron todos mal. Así que vamos a desconectar todo y vamos a conectar todo como va. Porque estoy medio
atragantado acá con todo esto. Bien. Vamos a hacer la canción a ver quién escribe. A ver. Bueno, ya acomodé los cables. Obviamente esto no lo voy a dejar así. Voy a agarrar un suncho y lo voy a apretar ahí para que no se mueva. Pero se supone que ya esto está. Voy a correr el celular acá, no vaya a ser que rompa algo. Ahí está. Y ahora la vamos a enchufar. Voy a poner un suncho ahí, ¿eh? Yo no lo voy a dejar así. Ahí prendió la luz. Estábamos probando el devanador. ¿Ven que ya la luz no apaga? Estaba mal conectado. Bueno, vamos a enhebrarla. Esto está suelto, cada paso es un problema. Ahí quedó. Dentro de los platillos, enganchamos tirahilo. Menos. Bueno, esto estaba bien. Lo único que encontré que estaba bien. Estaba limpito. Bueno. Tela. Y la caja de bobina está acá. Y acá tenemos. Vino sin caja de bobina, tengo que dejarla aparte. Porque después me olvido y se las doy. Y me quedo sin la caja de bobina. Este pie no es el correcto para zigzag, pero para probarla es suficiente. ¿Quién aceite la aguja? Bien. Bueno, acá se ven los guapos. Bueno, no agarra el hilo. Ah, ahí lo agarro. Qué raro. Acá se ven los guapos. A veces queda algún problema, le metimos, la tocamos toda, ustedes vieron que le hemos tocado tanto que capaz que algo que hicimos nos dio problema. A ver. Miramos cómo despide. Está perfecto. Y vamos zigzag. A mí lo que me interesa es el zigzag. Bueno. Arriba, abajo, está un poco perezoso el motor. Está andando bien, está un poco perezoso el motor. Arriba, abajo, está un poquito flojo, nada del otro mundo. Bueno. Tenemos acá, ajá, y de acá no es mal motor este. Bueno, lo voy a poner a ablandar un poquito más acá en el motor grande. Anda bien. Bueno, no tengo ningún disco de los que trae acá, por lo menos zigzag y recto debería andar bien. Thank you.
Ya empezó a ir más rápido. Esto a medida que la vayan usando, pero igual no me cuesta nada ponerla unos minutos más en él. En el motor grande. Está perfecto. Bueno, señores, vieron todo el trabajo que nos dio. Yo ya la voy a poner un poquito más porque viene gente en camino que va a traer una máquina. Ya estoy, tendría que haber cerrado, pero como viene gente, estoy esperando. Mientras tanto, la pongo un poquito en el motor para ablandarla. Que pasen ustedes muy, muy bien. Voy a aflojar. Vamos a hacer una prueba. Antes que nada, capaz que está muy tirante la correa, cosa que no creo, pero... A ver. No. Está pesadita. Bueno, la adaptación quedó bien, que es lo que me interesa. Ahora la meto un poco ahí en el motor a que trabaje un ratito y se ablanda. Sí. Esto es el aceite viejo. Estoy levantando más velocidad. Bueno, al que le gustó, que le dé me gusta, al que no le gustó, que no ponga nada. Voy a poner el video para la gente que está unida para que vea cómo arreglo un problema donde no entra un eje, por ejemplo, en el centro un engranaje, que no, el centro del engranaje es más chico que el eje, cómo lo soluciono cuando son 5 centésimas, cuando es poquito, ¿no? Y no tengo oportunidad de llevarlo al tornero. ¿Cómo lo soluciono? Eso lo voy a poner para la gente que está unida. Y bueno, que pasen ustedes muy bien, nos estaremos viendo en un próximo video. ¿Qué tengo para hacer? Ah, la adaptación de un pedal a una Singer 15B. Y después tengo una Fénix. Pero por hoy ya con esto se me va a ir el tiempo, ahora la meto ahí a ablandar un poco y ya está. Buenas tardes, hasta luego, chau.